3, 2, 1. ¡Bam! ¡Hola, muchachos! ¡No! ¡No! Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone, my memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good. And they chopping up wood, breaking up stems to in my brim. But not like a pimp though, I'm shaped like a whip. They quit, no fear in him, it's just me and the end of my... ¿YouTubers? No. Lo de mis panas, quedó de pinga. ¿Cómo están mis panas? William the Carnage. Les quiero presentar a... No me gusta. Luis, ¿no? ¿Por qué? No sé, suena raro. Hola, me llamo William. Puedo ser tu abogado. No. Si has tenido un accidente, por favor, ven así. Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo el episodio número 5 en español. A ver, este episodio no tiene nada que ver con Jeeps. Oh. Pero no importa, porque vuelve a ser algo interesante. Okay, lo primero que vamos a hacer es le voy a presentar a Luis, lo conocemos como el gato. No sé por qué todavía no vamos a saber por qué le decimos el gato, pero se llama Luis, él es mi socio y él, aparte de eso, maneja bastante impresionante. Ahora, tiene el... Yo lo conozco desde la... ¿Cómo se dice? Elementary School en español. You stupid. Del colegio. Del colegio de que éramos niñitos, pues. Y somos amigos, era mi vecino y nos volvimos amigos prácticamente toda la vida y pues una cosa fue otra cosa y ahora estamos juntos. ¡Gay! Gato y yo siempre hemos tenido una pasión por los carros, por la velocidad, pues todo lo que prácticamente hacíamos motorsports. Obviamente cuando teníamos 13 años lo que hacíamos era montar bicicleta y saltar rampa hasta que alguien se partió un brazo y le dio casi le dio una amnesia y nos tocó ya dejar esa vaina. Ok, pasa el tiempo. Gato y yo empezamos a hablar y creamos lo que viene siendo el drifting, autocross y pista en los carros, que es lo que él ha hecho prácticamente toda su vida. Él es un instructor certificado para correr. O sea, si tienes un carro, un Corvette, un Porsche, un BMW, un Honda Civic y quieres meterte en algo de pista, this is your guy. Este es tu... Insert clip here. El gato, cuando vio que me compró el Mustang, me empezó a decir, bro, vamos a la pista. Para mi cumpleaños fuimos a la pista en West Palm Beach y fue demasiado divertido. Dado que fuimos a 4 eventos más de pista y después el gato dijo, no quiero hacer más pista y ahora se metió a hacer drifting. No, todavía hago pista. Todavía hace pista, pero como que ahora el main focus es drifting. ¿Quieres hablarnos un poco del 370 tuyo? Como comentarle, vamos a verle del clip. So, por lo menos lo que estás diciendo de track, a mí es divertido porque puedes manejar tu carro a cualquier velocidad legalmente. Puedas, legalmente, sin preocupación de un policía, chocar a alguien, carros metiéndose por el frente, ¿sabes? Una pista designada para eso. Drifting, toda mi vida me ha gustado. Igualmente. No habíamos entrado antes porque no había como que, o no sabía, está todavía como que underground, el, pero not really. Lo que es el drifting que... está creciendo ahorita en South Florida y bueno, en todos los Estados Unidos, porque drifting siempre ha sido como que tienes que tener un carro super armado y hacerlo a nivel profesional. O también la gente piensa que es muy caro y no lo es. Todo deporte o todo motorsports es tan caro como tú lo quieras hacer. Entonces, tenemos ciertos ejemplos para darle. Tenemos este BMW, es un 330 convertible, es uno de nuestros clientes. Ese cliente no creo que haya gastado, incluyendo el costo de los eventos, creo que no se ha gastado más de $3,000 en ese vehículo. Es algo bastante económico para el deporte. Ya ha ido a casi 6 eventos y ese es uno que
Eso no es entry level, eso ya está como que un poquito más caro. Sí, ya, ya ese carro tiene bastantes modificaciones. Por ejemplo, tenemos a José que tiene el Miata. Correcto. Y José se ha gastado $700 con el carro, soldó el diferencial de atrás, stock, lo llevó. Se gastó un set de cauchos en un solo día. ¿Cauchos son llantas o gomas? Yo no sé dónde eres, si me estás viendo. ¿Cauchos son llantas o son gomas? Y sí, o sea, con $700 ya tienes un carro listo para probarlo, disfrutarlo. Ahora, el gato tiene un 370Z 2011, que lo compró y me dijo, bro, lo voy a armar sencillito. Y bueno, el gato se volvió loco y el carro ahora es prácticamente nivel profesional. Tiene... está ahí casi. Falta un poquito de caballo de fuerza. La metí. Le falta más, le falta more power, baby. More power, baby. Thank you, Tony Media, for that. Vamos a mostrarle el 370 también. Ese carro ahorita no tiene vidrio, le estamos haciendo toda la jaula por dentro, que viene a ser el roll cage en inglés. Y van a ver fotos de ese progreso. Y próximamente van a ver otro Mustang, no este, que voy a armar para Drifting porque a mí me gustan los Mustangs. Y Alec, tú. Kill the crowds. Crowd killer. Bueno, este Corvette que está aquí es del gato y ese es su carro de pista. ¿Y quieres hablarnos un poco de pista, de los costos de la pista? Sí, de la misma forma, independientemente, hay costos. Pues el entry level. Super. No necesitas un Corvette para ir a la pista. No. Él me contó una historia que me dio mucha risa. Una abuelita le pagó el curso a él, o sea, le pagó el curso a su sobrina para que ella aprendiera a manejar defensivamente en una pista. ¿Qué carro era? Un Malibu. No era un carro de performance, cauchos originales, y la muchachita estaba dándole vueltas allá como loca y disfrutó mucho. Entonces lo puedes hacer en cualquier carro. Puedes no rentes un carro y lo hagas, pero cómprate un carro. No es una buena idea. No es una buena idea. Sí, pero no lo dijimos nosotros. Pero prácticamente puedes hacerlo en cualquier tipo de carro que sea. No lo hagas en un Jeep, creo que puede ser un poco peligroso. Aunque a lo mejor vamos a hacer un video de eso. Sí, tenemos una sorpresita por ahí, cooking, so. Pero sí, pista, drift, cualquier tipo de motorsports, la verdad. Lo estamos haciendo, lo disfrutamos, tenemos clientes que vienen con nosotros y... Sí, ahorita William, dime. Gato, si yo quiero empezar en el deporte, ¿a dónde tengo que ir? A Carnes Motorsports. Excelente. ¿A dónde, gato? Google it, Carnage Motorsport. Está creciendo, estamos muy contentos de eso. Por favor, los canales en inglés se están moviendo bastante bien. Los españoles necesitamos su apoyo, necesitamos que nos compartan los videos, por favor. Dejen comentarios lo que les gusta. Lo que quieres no ver. Dime lo que quieres ver. ¿Quieres ver que el gato haga drifting mientras un Jeep va caminando? Claro que lo podemos hacer. ¿Quieren ver eso? Déjenos saber lo que quieren ver. We'll do it. We'll fuck shit up for you guys. Perfect. Yeah. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up. Put them together. Anyone that ever let me down, forget them.